man kakate. Uto ola yo koka. Etla kekiko. Uto ola yo koka. La chacle. Algunas veces me he preguntado, ¿qué es impecable? Para mí, impecable es de que mi pensamiento, mi palabra y mi acción sea una sola. Eso es para mí. Más si se requiere trabajar mucho, porque son cosas que forman parte del alma, del pensamiento y pues del qué hacer de la persona como ejemplo en esta vida. Yo siento que sí. Si así se hace, hay paz, hay armonía, hay amor, hay alegría. Y también muchos beneficios, bienestar para uno mismo y para los demás. Para mí eso sería la impecabilidad. Servicio a los demás. Y disfrutar, gozar la vida, así tranquilamente, sin preocupaciones y dando gracias. Algunas veces me han preguntado, ¿qué es lo que tú crees? Y le digo, yo creo en Dios. Pero pues eso fue traído, eso no lo tenía aquí. Y hoy, ¿quién habla? ¿Quién puede decir eso de Dios? Quizá puedo decir esto porque he estado clínicamente fuera de este mundo varias veces. Y gracias a ese viaje, a ese camino andado, que no sé cuántas personas en el mundo han logrado esto, y sé que hay varias, hay muchas. Pero cuando regresas con esa conciencia plena, con ese amor hacia la humanidad, la creación, para mí eso es impecabilidad también. Vivir en paz, con amor. Me encantaría saber las raíces de esta palabra, la raíz grecolatina, porque ahorita pues me agarraste desprevenido si no hubiera investigado. Lo que no sé lo investigo en internet. La tecnología y las ciencias tienen mucho que ver con Dios. Sin el avance, sin la evolución de estos dos, siento que la mente del hombre también quedaría atascado en, pues en algo estático. Yo siento que en el universo nada hay estático, y por lo tanto también el pensamiento y el quehacer del ser humano está en total evolución. Y eso es bienestar, ¿eh? Para el bienestar de los demás, de todos los seres del mundo. Sabemos que hay mucha cosa en este planeta, pero lo más importante es dentro de uno mismo. Cuando dentro de uno mismo está la paz, está la fe, está el amor y el interés de servir a los demás con respeto, en igualdad, siento que eso es parte de lo que el ser humano está viviendo en este momento, porque ya sabes cuánto dijeron del 21 de diciembre y cuánta cosa. A mí siempre me preguntaron, y yo dije, todo está bien, todo está en santa paz como el universo manda, y yo tengo fe que todo va a estar mucho mejor para este planeta, para todos los seres. Porque así como platicamos con algunos hermanos de los hermanos que viven en sufrimiento, en dolor, en miseria, pues hay mucha gente que empieza a abrir su corazón y empieza a prestar atención de los desvalidos, de los discriminados, desprotegidos, de los desposeídos. Que esto es solamente mostrando una acción de inconsciencia y falta de respeto
y conocimiento de Dios también. Corrupción, gula, acumulación, falta de respeto total. Más creo, siento que vamos a salir bien adelante, viendo que la igualdad, el respeto por todo, va a traer cosas benéficas para todos los seres, tanto seres humanos como animales y otros seres, por todos los grupos, los obreros, los campesinos, a nuestros hermanos que les llaman nativos, que pues nativos somos todos. Aquí nacimos de un padre y una madre y cero diferencia. Yo pienso que por allí, manejando sus conceptos de indio, indígena, nativo, originario, en ese tiempo queda obsoleto. Todos somos indios, todos somos originarios, todos somos nativos de esta santa tierra. Para mí esto es lo impecable de llegar a ser hermano entre todos. Sin tomar en cuenta creencia, raza, lengua, clase social, etc. Para mí esto es llegar a una impecabilidad en el estado de conciencia unitaria con todos los seres. Para mí aceptar es cuando comprendes que todo lo que existe en la creación es uno solo. Y que tenemos derecho también como seres individuales a ser como somos individualmente. Más justo allí es cuando inicia el ser a reconocer que dentro de la individual existe la pluralidad y aceptar con amor todo lo que es, todo lo que existe. Esto llevamos un tiempito de practicarlo y aceptamos a todos como son. Claro, tenemos nuestros gustos, tenemos nuestros tipos de ser. A mí me gusta mucho la belleza, el orden, la disciplina. Me encanta las cosas hermosas. Más Dios es. Dios está en todo, en toda creación, en todo momento, en toda conciencia. Hasta en los que no creen está. Un día creen y un día aceptan. Sí. Amas. A partir de ese momento comienzas a amar. Amar la creación. Y cuando realmente amas, amas hasta las cosas más pequeñitas, ¿no? Hasta las cosas que para quizá alguna gente pasan desapercibidas. Para el que ama, para el que acepta, todo tiene un gran valor. Sobre todo las cosas pequeñitas. Quizá para mucha gente esto no es bonito, no es desarrollado. Para mí esto es una perfección que va más allá. Dios está aquí en su sagrada presencia geométrica, y donde hay palitos muertos, hojitas, piedritas, yo siento a Dios en toda su inmensidad. Este es un lugar a donde medito. Aquí vengo en silencio. Y, por ejemplo, ahorita nos está saludando el colibrí. Eso es Dios, sus señales, sus mensajes, sus presencias en todos los reinos, sobre todo en las aves. Y aquí entre los árboles es lo más hermoso que puede un ser vivir, en el amor supremo de aceptar y dar gracias por todo lo que estamos viviendo en este instante. Sobre todo aprendemos a no pedir nunca nada, porque todo se nos da. Más cuando es necesario servir a multitudes, servir a los pueblos marginados por X motivo, ahí necesitamos la ayuda de los demás hermanos. Es necesaria la unión
de los seres conscientes de que Dios está aquí entre nosotros, para que este planeta vuelva a ser lo que siempre ha sido, lo que siempre fue, el paraíso de vivir en paz, alegre, satisfecho, contento y dando gracias por todo lo que recibimos. El camino también del desapego a muchas cosas, pero agradeciendo con lo que nos dan a cada instante, y que es mucho, mucho, porque la primera que tenemos así básicamente es la salud. Damos gracias a Dios que nunca nos enfermamos, que tenemos pues o una flor o una fruta que nos da la selva, que también a veces el súper, para llevarnos a la boca, dando gracias y también pidiendo que todos los seres del planeta, animales, tengan siempre algo con que alimentar su materia, su templo. Muchas gracias por preguntar eso. Siento que me refresca el alma y me hace sentir que, pues con ese tipo de preguntas, se inicia también la inspiración de miles de mentes, millones de pensamientos y almas para lograr esta unidad entre todos. Y digamos gracias y ser felices, porque es el camino. Al gozo, a la felicidad, saber que estamos siendo llamados, que estamos en tiempos de unión, de unidad, de servicio, de paz y de amor. Volvió el momento de volverme luna, volvió el momento de volverme luz, volvió el momento de volverme noche, volvió el momento. Volvió el momento de volverme aire, volvió el momento de volverme agua, volvió el momento de volverme caliente, volvió el momento de volverme frío, volvió el momento.